Bueno, yo creo que ha sido un partido igualado, dos buenos equipos. En un momento de la temporada en el que todos nos estamos jugando muchísimo y, bueno, pues con precauciones nos ha costado un pelín entrar al principio. El equipo ha ido más. Yo creo que la segunda parte, pues hemos jugado más en su campo, hemos tenido más el balón. No es fácil jugar contra el Granada B, que tiene jugadores muy rápidos y continuamente están buscando situaciones de contras. Repito, yo creo que hemos hecho buena segunda parte y bueno, quizás nos ha faltado intentar o finalizar un poquito de acierto en alguna jugada para poder intentar ganar el partido. Lo poco que ellos han hecho, sobre todo en las situaciones que han tenido, ha sido a balón parado, de rechaces, bueno, más incertidumbre que ocasiones por juego y bueno, pues yo creo que hay que valorar el punto. Es un campo difícil, complicado y bueno, pues este empate hay que hacerlo bueno en casa ganando el domingo. Bueno, finalizar. Yo creo que hemos combinado bien por dentro, hemos llegado a tres cuartos, de tres cuartos para adelante. Nos hace falta un pelín más de tranquilidad, un pelín más de paciencia. Y sobre todo un pelín más de acierto, ¿no? Yo creo que, sinceramente, vamos creciendo, vamos compitiendo y, bueno, de aquí al final quedan partidos importantes. Yo creo que es importante, seguimos a tres puntos, el gol a veraje a favor nuestro. Yo creo que esas cosas son valorables en este momento y el equipo debe de ir a más y vamos a seguir compitiendo porque, bueno, tenemos que enfrentarnos con los rivales de arriba de la categoría y las sensaciones que el equipo deja es que el equipo es competitivo y a partir de ahí, siendo consciente de que hay situaciones que tenemos que mejorar y hay un pelín de fortuna y de acierto que tenemos que mejorar en las finalizaciones, pues yo estoy contento con el trabajo de la gente. Yo creo que es importante. Lo que ocurre es que esta media con este calendario que tenemos de cuatro puntos es bueno. Yo creo que lo que tenemos que ganar es en casa, ¿vale? Entonces, este equipo lleva bastantes jornadas sin ganar en casa. Lógicamente, necesitamos un triunfo y tirarle para arriba porque está todo muy igualado. Estamos ahí y yo creo que aún quedan muchísimos partidos, muchísimos minutos, muchísimo tiempo y las sensaciones que me transmite el equipo es que va a más. Bueno, a mí no me ha dado esa sensación. Yo respeto su criterio, pero a mí no me ha dado esa sensación. Yo creo que después de haber visto muchos partidos del Granada en casa, yo creo que ha sido a nivel ofensivo el partido que ellos han tenido más dificultades de todos, ¿no? O sea, que yo he visto el partido del Cádiz y el Granada contra el Cádiz ha generado muchísimas más situaciones y muchísimo más fútbol que hoy. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hay que valorar el trabajo de la gente. Lógicamente, cuando uno no gana no se va satisfecho. Nos falta un puntito más, pero yo creo que el equipo nuestro va creciendo y en esa dinámica estamos. Sin conformarnos, pero mañana hay más trabajo. Hay descanso para los jugadores, los demás tenemos más trabajo y esto continúa. Nos ha costado un poquito entrar en el partido, ¿no? Lógicamente, ellos tienen arreones fuertes. Ellos tienen los arreones del principio de partido y los arreones del inicio de la segunda parte. Sabíamos que había que estar concentrado, nos ha costado. Pero bueno, nos hemos ido reponiendo y yo creo que en la segunda parte ha habido muchísimo más fútbol y muchísimo más partido en su campo que en el nuestro. Nos ha faltado materializar alguna y no es fácil porque tienen gente que son rapidísimos a la contra y sabíamos de que ellos basan mucho de su potencial en eso, en situaciones de contra donde son muy rápidos, peligrosos, individualmente buenos técnicamente. Por eso hay que valorar positivamente el trabajo de la gente y continuamos en la lucha y en la pelea.